Sí, ilusiona. Por lo menos en nombres te genera ilusión. Sabemos que tenemos la responsabilidad como Sport Boys de pelear arriba. Es un equipo enorme que nos obliga a pelear los primeros puestos, a pesar de recién haber ascendido. La historia marca eso, entonces nosotros tenemos que cumplir con eso y pelear arriba del campeonato. Y los jugadores que se han contratado ayudan y van a ayudar seguramente a buscar el objetivo. Mucha jerarquía, mucho nivel y de los mejores que hay en el medio. Entonces, a mí personalmente me ilusiona mucho. Y me ilusioné con el proyecto. Entonces, lo primero que tenía en la cabeza y lo único que tenía en la cabeza era volver a la primera con Boys. Bueno, se logró y salió bien la jugada, así que estoy feliz por eso. Pero sí, es un equipo de renombre, tener a Tejada, tener a Maxi arriba, tener a Jonier, a Yeput, a Clifford, a Fifi. Se queda el chino Tajima también, trajeron a Guti, Damichón, firmó también el Josimar Vargas, Ciuchi, que es un tipo de los mejores centrales que ha jugado en los últimos años en Perú, Nelinho, que es un crack, lo conozco, hemos jugado junto en Melgar. Entonces, más toda la base que quedó el año pasado con los chicos, Reati, Neira, Ramos. Estamos hablando de un equipo que. Ambriz, que es un equipo que puede tranquilamente pelear arriba. Entonces ahora es responsabilidad nuestra de hacer una buena pretemporada y bueno, y planificar, ¿no? Sin volvernos locos, entendiendo que recién estamos ascendidos, pero con la responsabilidad de que es el Sport Boys y que te obliga a pelear las primeras planas.